The people of the Philippines make their decision whether to elect Liberal Party candidate Diosdado Macapagal as president or retain incumbent Carlos Garcia. Garcia is the standard bearer for the Nationalist Party. Close to 7 million Filipinos vote in more than 4,000 districts. For those who cannot write, fingerprints are their identification. Macapagal has been waging a four-year campaign while serving in the Garcia administration as vice president. The hard election drive pays off and Macapagal wins. In his first presidential statement, he reaffirms his country's ties with the U.S. Las banderas saludan en el aeropuerto de Barajas al avión presidencial Sampaguita, nombre de la flor nacional de Filipinas, en el que llega a España su excelencia al jefe del Estado filipino, Diosdado Macapagal. Acompañado por su esposa, doña Evangelina Macaraeg, desciende del reactor. Su excelencia el jefe del Estado español, generalísimo Franco, y su esposa reciben y saludan cordialmente a los recién llegados. Macapagal y Franco revistan a las fuerzas militares que les rinden honores. Seguidamente se efectúan las presentaciones de los miembros del gobierno y jerarquías de la nación. En la Plaza de Colón, el alcalde de la capital, Conde de Mayalde, hace entrega al primer magistrado filipino de la llave de oro de Madrid. Tras unas emotivas palabras de bienvenida, le presenta a los miembros del ayuntamiento. Los hijos del presidente asisten a estos actos. Entre la escolta ecuestre del generalísimo, los dos jefes de Estado, en coche descubierto, atraviesan las avenidas de la capital recibiendo el cálido testimonio de simpatía del gentío que se apelotona en las calles del trayecto. España recibe así la honrosa visita del estadista orlado de popularidad que defiende la cultura, la religión y la estructura moral de Occidente, guardando las esencias españolas de la civilización cristiana dentro del amplio sistema de la hispanidad. El pueblo de España da muestras de su fe en los destinos de la patria, aclamando al generalísimo Franco y uniendo su nombre al de Macapagal en coincidencia feliz de caudillaje anticomunista y unidos los dos pueblos en un acervo glorioso de común historia. Finalmente llegan los dos jefes de Estado al Palacio de la Moncloa, residencia de los ilustres huéspedes durante su estancia en Madrid. Su excelencia el presidente de Filipinas hace entrega al jefe del Estado español del gran collar de la Orden de Sikatuna. A su vez, el generalísimo Franco entregaría al doctor Macapagal el gran collar de la Orden de Isabel la Católica. La esposa del presidente de la República de Filipinas y su hijo Arturo recibieron también sendas condecoraciones españolas. El presidente y personalidades de su séquito visitan la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, acompañados por los ministros señores Carrero Blanco e Iturmendi. Al pie del altar mayor besan el Lignum Crucis y después asisten a la misa que se dice ante el Santo Cristo. Terminada la ceremonia religiosa, ascendieron hasta la gran cruz que preside el valle y admiraron el impresionante panorama. A continuación se trasladaron al Escorial penetrando en el monasterio por el patio de los reyes. El doctor Macapagal recorre la basílica, el altar mayor, las salas capitulares, el patio de los evangelistas y las principales dependencias donde se guardan valiosas obras de nuestro tesoro artístico. Se detiene con especial atención ante el San Mauricio del Greco.
Después de visitar el Panteón de los Reyes, la comitiva penetra en la casita del príncipe, cuyas históricas dependencias fueron muy del agrado del presidente y de su familia. El presidente de la República Filipina, doctor Macapagal, y su esposa, deseosos de ver algunos aspectos de la obra social del Estado español, visitan el Parque Sindical Deportivo de Puerta de Hierro. Los trabajadores en vacaciones y sus familias acogen a los ilustres huéspedes con muestras de simpatía. Después de recorrer las distintas instalaciones, el presidente y su esposa resaltaron su magnífica impresión. Así lo hacen constar en el libro de oro del parque. El señor Solís entrega a los ilustres huéspedes un obsequio como recuerdo. Después, acompañados por el alcalde de Madrid, conde de Mayalde y concejales del ayuntamiento, el presidente y su esposa depositan en la plaza de la Armería una corona de flores al pie del monumento a Felipe II, a quien deben su nombre las islas del archipiélago filipino. El presidente Macapagal y el generalísimo Franco son aclamados por el público en la Plaza de Toros de Madrid al presentarse en el palco presidencial en compañía de sus esposas. El alguacil, desde el centro del ruedo, lanza el pregón del festejo goyesco en versos de Gerardo Diego. Carmen Sevilla, en traje de amazona española, hace el despeje de la plaza para dar salida al cortejo. Heraldos y pajes abren camino a las calesas, coches, jardinera y carrozas que llevan como hermosa carga a las manolas, conducidas por chisperos. La banda de cornetas y tambores, toda una estampa de época, realiza una serie de evoluciones rítmicas. Un escuadrón de caballería, también de la Guardia Municipal, ofrece una muestra de alta escuela sobre la arena coloreada con orla de laurel y el nombre de Goya. El rejoneador José Chu Pérez de Mendoza inicia el festejo taurino clavando buenos rejones, pero la lidia ordinaria abundaría en mejores deseos que resultados. Después de unas apretadas verónicas coronadas con la media clásica, el diestro mexicano Gabriel España se aprieta tanto que sufre un achuchón para terminar enganchado al intentar un derechazo con la muleta. Al terminar la corrida, los diestros y los caballistas son recibidos en el palco presidencial, donde conversaron con los jefes de Estado sobre las incidencias de la fiesta. El presidente del INI Marqués de Suances recibe al jefe del Estado filipino don Diosdado Macapagal, quien acompañado del ministro subsecretario de la presidencia señor Carrero Blanco, realiza una detenida visita al instituto. En la exposición permanente se exhiben maquetas y fotografías que muestran el desarrollo de las industrias españolas en el curso de los últimos años. El doctor Macapagal expresó particular curiosidad por algunos datos ante las maquetas de los complejos y plantas fabriles de Escombreras y Avilés, así como de las industrias de la aviación y ante los modelos de coches españoles Seat y Pegaso. En uno de los salones del Palacio de la Moncloa, el doctor Macapagal, en rueda de prensa, recibe a los representantes de la información nacional y extranjera. En su declaración previa, anuncia el establecimiento del Instituto de la Lengua Castellana en Manila. En el interrogatorio al que le sometieron los periodistas, contestó con agilidad y objetividad. En el aeropuerto de Barajas, el jefe del Estado filipino y señora de Macapagal se despiden de los ministros del gobierno una vez terminado el programa de su estancia en Madrid.
Ambos jefes de Estado, desde el templete, escuchan los himnos español y filipino interpretados por la banda de música del Ejército del Aire. Con el ministro del Aire revistan las fuerzas del Ejército que les rindieron honores. También está presente el ayuntamiento en pleno con el alcalde de Madrid, conde de Mayalde. Macapagal y Franco se abrazan efusivamente. Después el presidente y su esposa suben al avión donde harían el viaje a Barcelona, acompañados por el ministro señor Gual Villalbí. Macapagal lleva un grato recuerdo de Madrid, donde deja afectos cordiales de ese hermoso cruce en las avenidas de la historia, que son, según palabras de Franco, Filipinas y España.